Pero entre las costas del actual Estado de Israel, en el mar Mediterráneo, yacen sumergidas las ruinas de un establecimiento humano del Neolítico, datadas entre el 8900 y el 8300 antes del presente. Conocidas como Atlit Yam, los restos de este asentamiento humano sumergido se ubican a unos 12 kilómetros al sur de la actual ciudad de Haifa, Israel, frente a la llamada línea costera carmelita y a unos 12 kilómetros al suroeste del bíblico Monte Carmelo. Atlit Yam es uno de los establecimientos más antiguos encontrados en la región de Palestina. Sin embargo, existen establecimientos aún más antiguos cercanos a la región. Las ruinas de Tel es-Sultán, por ejemplo, ubicadas muy cercanas a la actual ciudad de Jericó, en Cisjordania, son unos 2.000 años más antiguas, es decir, están datadas hacia el 11.000 antes del presente, sin contar que, por ejemplo, relativamente cercanas a la región, las ruinas del templo santuario de Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, están datadas hacia el 11.600 antes del presente. En la actualidad, las ruinas de Atlit Yam se encuentran entre 8 y 12 metros debajo del nivel del mar y entre 200 a 400 metros de distancia de la costa israelí en el Mediterráneo, cubriendo un área de alrededor de 40.000 metros cuadrados. Las ruinas submarinas de Atlit Yam fueron descubiertas en 1984 por el arqueólogo marino de la Universidad de Haifa, Ehud Galili, y desde entonces se han realizado excavaciones y estudios frecuentes en el lugar. El sitio ha permanecido bien preservado, tomando en cuenta su antigüedad y el hecho que se encuentre sujeto a la erosión marina. En las ruinas submarinas se han identificado los restos de lo que fueron pozos de agua dulce con paredes de piedra, viviendas de tipo rectangular y algunos megalitos erigidos que se han asociado con un comportamiento ritual de los habitantes. Además, también se han hallado abundantes restos de herramientas hechas de sílex, piedra, madera y hueso, numerosos restos de animales y plantas que debieron consumirse y decenas de enterramientos humanos. Atlit Yam es considerado uno de los primeros establecimientos del mar Mediterráneo en practicar la pesca como una de sus fuentes de alimentación, hasta ahora identificados. Se ha descubierto que la villa practicó, sin embargo, para su subsistencia, una mezcla de pesca, agricultura, crianza de animales, suplementada a su vez por caza y recolección. Es significativo y revelador que entre los restos submarinos hallados se hayan identificado unos 100 diferentes tipos de plantas que ya sea fueron cultivadas o recolectadas, huesos de pescado y de animales domésticos y salvajes que corroboran lo anterior. En base al análisis de los restos de enterramientos humanos encontrados, se puede concluir que la población tuvo que hacer frente a diferentes enfermedades, tales como la malaria y la tuberculosis. Se piensa que la población pudo haber practicado la pesca por inmersión, en base al análisis de una patología encontrada en los oídos que presentaron 4 esqueletos estudiados, que solo pudo ser causada por la práctica de buceo dentro del agua fría. A pesar de las enfermedades acaecidas por sus habitantes, una parte sustancial de su población alcanzó la edad de 50 años, una edad significativa y excepcional para cualquier habitante del Neolítico, incluso para tiempos más recientes. Se cree que esta longevidad fue producto de su alimentación basada en un amplio espectro de recursos marinos y terrestres. Entre las estructuras más significativas encontradas, además de las viviendas, se encuentran 7 megalitos de 1 a 2 metros de alto, con hasta 600 kilogramos de peso, en un arreglo semicircular en cuyo centro se ubicaba un manantial. Se especula sobre un posible uso ritual del mismo. Otra estructura descubierta importante para la datación del lugar es un pozo que solo tenía 5.5 metros de profundidad y que al localizarse estaba lleno con restos de huesos de animales y artefactos de este material, rocas y madera que sugieren que en su etapa final antes de la sumersión y abandono del lugar, fue utilizado como un vertedero de basura. Pero, ¿cuáles fueron las causas concretas de la inundación y abandono progresivo del establecimiento de Atlit Yam? Atlit Yam tiene casi 9.000 años de antigüedad. Es datado 4.500 anterior a la construcción de las pirámides de la meseta de Giza, en Egipto, y 4.000 años más antigua que el monumento megalítico de Stonehenge, en Inglaterra. Atlit Yam es la prueba de cómo el calentamiento global y el cambio climático progresivo o abrupto, iniciado al final de la mini era glacial conocida como Younger Dryas, Dryas reciente,
hacia el 11.600 antes del presente, provocó la elevación de los niveles globales del mar hasta en 80 metros y posteriormente hasta 120 metros en nuestros días, y la desertización de regiones como el actual desierto del Sahara. Vale recalcar que este tipo de fenómenos son de tipo natural o consecuencia de eventos cósmicos en el que la actividad humana no ha tenido ningún tipo de intervención y de la que, al contrario, ha resultado ser simplemente un espectador circunstancial sin que pudiese preverlos o hacer algo para evitarlos. La última era glacial llegó a su pico hacia el año 20.000 antes del presente. En aquella época, la línea costera de la región del Mediterráneo Oriental se situaba a unos 10 kilómetros más al occidente de su actual posición. Para cuando Atlit Yam comenzó a ser habitado en el 9000 antes del presente, la costa se había retraído varios kilómetros y se ubicaba a solo 500 metros del establecimiento. Los niveles del mar estaban 16 metros más abajo que en la actualidad. En el periodo temporal que va del 9200 al 7000 antes del presente, los niveles del mar siguieron elevándose a una tasa de 5 a 6 milímetros anuales. Más adelante, entre los años 7000 a 4000 antes del presente, la tasa de elevación de las aguas marítimas fue de 1 a 4 milímetros anuales aproximadamente. En un principio, una de las consecuencias de la elevación de los niveles del mar fue la progresiva salinización de los pozos de agua dulce debido a las progresivas filtraciones en el subsuelo cercano. Al paso de unos cuantos años, la población terminó por inundarse y el establecimiento fue abandonado. Más adelante se volvieron a establecer poblaciones adyacentes en lugares más elevados, pero al paso de cientos de años, una vez más, fueron nuevamente sumergidos por la progresiva elevación de los niveles del mar. Estos últimos sitios se encuentran anegados más cercanos a la actual línea costera. Ahora bien, otra teoría menos probable para el hundimiento del establecimiento de Atlit Yam es la que fue propuesta por la investigadora María Parecchi del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Pisa, quien postuló que un colapso volcánico acaecido hacia el 8500 antes del presente en el flanco oriental del monte Etna habría provocado un devastador tsunami con olas de hasta 40 metros de alto y que habría hundido en un primer momento las poblaciones costeras del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, esta teoría es poco probable, dado que los megalitos encontrados en Atlit Yam fueron descubiertos aún erigidos en su lugar sin evidencia de haber sido arrastrados fuera de su posición original por el teórico tsunami propuesto. Atlit Yam es un ejemplo de la respuesta y adaptación de las poblaciones humanas en tiempos remotos a los cambios climáticos acaecidos, algunas veces de forma progresiva, como es en este caso, y en otras de forma abrupta. Como ejemplo climático abrupto y cataclísmico sobre poblaciones humanas que fueron causadas por una fuente proveniente del exterior del planeta, podríamos señalar la que causó la dramática reducción de la población de la conocida como cultura Clovis, ubicada en Norteamérica, por un literal bombardeo de cometas y cuerpos celestes hacia el año 12.800 antes del presente, que como consecuencia dio comienzo a la anteriormente señalada minería glacial del Younger Dryas entre el 12.800 y el 11.600 antes del presente, y que de sospecha también causó el hundimiento en unas cuantas semanas de las poblaciones costeras del Mar Caribe, tal vez una gran civilización cuya evidencia se encuentra en las ruinas localizadas bajo las costas de Cuba y que se ha asociado a la mítica Atlántida. En este caso, los niveles del mar se elevaron entre 60 y 80 metros súbitamente en unas cuantas semanas debido al derretimiento de la capa de hielo de más de 2 kilómetros de espesor que cubría el actual Canadá, golpeada por cuerpos celestes a alta temperatura y la combustión de los bosques que ardieron durante largo tiempo, emitiendo enormes cantidades de hollín y vapor de agua que terminaron por bloquear la luz solar por largo tiempo. Este acontecimiento es el punto de inflexión entre las eras geológicas del Pleistoceno y la actual era del Holoceno. No olvidemos que durante la última era glacial las líneas costeras se encontraban por lo menos hasta 80 kilómetros más extendidas de lo que están en la actualidad y durante el máximo glacial aún mucho más allá, lo que causó el surgimiento de puentes terrestres que muy bien pudieron ser lugares habitables al final del Pleistoceno. Por otra parte, a lo largo de la llamada línea costera Carmelita, en donde se ubican las ruinas submarinas de Atlit Yam, se han localizado más estructuras submarinas datadas del Neolítico. Tal vez el descubrimiento más dramático de la zona sea el de las ruinas sumergidas de la villa conocida como Tel Reis.
Los arqueólogos localizaron un muro que se extiende unos 100 metros en las ruinas de la villa de Tel Reis, datadas del 7000 antes del presente. Los investigadores han interpretado la estructura como un muro marítimo construido como defensa contra la continua elevación de los niveles del mar, que en aquella época se elevaba a una tasa de 70 centímetros cada 100 años. Tel Reis solo fue habitada entre 100 y 250 años, a pesar del esfuerzo de sus habitantes para parar la inundación antes de que fuera abandonada y sumergida totalmente por el avance del mar. Los descubrimientos submarinos datados del Neolítico continúan realizándose en la costa del actual Estado de Israel y es probable que muchas otras sean descubiertas a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo, datadas de la época cuando los niveles del mar se encontraban debajo de los actuales. Las pinturas rupestres de Cosquer en Francia, por ejemplo, están fechadas en el 25.000 antes de nuestra era y fueron descubiertas por un submarinista que localizó la boca de la cueva sumergida por las aguas y que resultó ser un santuario datado del Paleolítico, habitado entre el 27.000 y el 19.000 antes del presente. Como señalara un profesor del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, comprender el clima es la clave para comprender la historia.